Seguimos en Polo Radio, ya no sé si los chakras duran 6 minutos o 7, pero viste que siempre decimos que este es un partido a 60 minutos. Bueno, ha cambiado. Tendremos que ir acomodándonos a estas nuevas reglas, pero como decía recién Cambiazo, no son definitivas, están probando. Fede, bueno, la verdad que nos vemos acá, nada más. Les contaba recién a los chicos que fue un lujo realmente estar ahí en lo de Melissa y Marganzi, no quiero aburrir con el tema. Pero la pasaste muy bien. Lo que más impresionó es que tenía un masajista dentro de la casa que todo el tiempo me mandaban a hacer masajes. No sé si me veían contracturado o qué, pero impresionante. Y ya tengo una invitación para el Snow Polo. El Snow Polo, en sí, diciembre, sí, te va. Que sí. Es un lujo. Los que les gusta esquiar se vuelven locos. A mí mucho no me gusta esquiar, pero irá, pero me gusta estar con Melissa ahí en la casa. Que claro, y pasarla bien. Como un rey. No, y además, Aspen en invierno. Es re lindo. Te enamoraste de masajista. No, yo me enamoré de mi profesión. Yo no puedo creer que me pase estas cosas. Fede, vos viajaste mucho también. Y, pero es por buena persona. Sí, lo sé, pero... No. Hay no. un tema que creo que a Mark, de que yo sepa, no lo vas a convencer, no lo vas a hacer de Boca, estoy segura. No, son de ver fútbol y todo eso, pero sinceramente fue un error haberle ganado el ping-pong y yo creo que puse en juego mi vuelta a Aspen en eso. Le gané 2 partidos de ping-pong, la paleta de él volaba cada vez que le ganaba, pero bueno, finalmente me saludó. Y por suerte este fin de semana ganó un torneo. Pero no, sí, ganó, exactamente. Es muy competitivo y le gusta ganar a todo. Sí, a ganó todo. Ganó la Monsopris Cup, que se hizo allá en Aspen, en la temporada, esta gran temporada de verano que están haciendo, jugando para Travieso, equipo que estaba Nacho Novillo Estrada. Y los Calle. Con Teo Calle y sí. El hijo, ¿no? Que estaban... Le ganaron el equipo México, que estaba lleno de mexicanos, Guille Esteta, Carlitos Gracida, sí. Entre otros. Creo que eran 4 los 4 mexicanos. Bueno, Nacho fue el MVP, así que bueno, ganaron 13-9 el partido final. Sí, lo que me sirvió a mí este viaje es para conocer otros patrones también. Fuimos a una nota por ahí el lunes que viene a Alejandro Poma, que es un jugador de Salvador, sí. Que sí, nos cuente cómo es el polo ahí en Salvador. Uh-huh. Estuve con los Calle de Guatemala. De Ecuador. Y, en bueno, definitiva, es lo que los viajes te da, ¿no? Conocer sí. Gente del ambiente del polo. Y también... ¿Sabés qué? Es una buena nota para el lunes que viene. ¿Cuál? Es Alejandra de la Vega, que es una mexicana, que... el marido también es patrón, Paul Foster. Es dueña de un equipo de fútbol en México. Uh-huh. Muy interesante, pues ella presidenta y ya fue dueña, la familia de ella, de un equipo de fútbol en su momento, en la década del 80, 90. Es de Ciudad Juárez. Y justamente te cuenta cómo la transformación, lo que buscan ellos con este equipo es sacar a los chicos de esta ciudad tan violenta, sí, fue tan castigada por el cartel de Juárez, entonces tratar de los valores del deporte, salvar la ciudad. Por eso vamos a una nota el lunes que viene, le prometo, me pongo en campaña para hablar con ella. Me quedé pensando en algo, y que nos cuentes una anécdota que te pasó después de ir viajando y cuando estabas en el aeropuerto, que no te sentías del todo bien, ¿no? Estabas un poco cansado. ¿Qué pasó? No sé. ¿Cuál es la anécdota? Y me pasó de todo ya, por eso. Por eso, algunos de los famosos con los que te encontraste. No, me encontré con Escola, pero justo Fede me decía, che, si ves algún famoso en Dallas, si ves algún famoso, hacer una nota. Y apareció a los dos minutos. Uno chiquito que se... Pará, y otro que yo estaba con Tatón Novillo Estrada, a la vuelta lo traje al chico de Nacho Novillo Estrada, y en un momento se me fue al baño, no sé qué. Y apareció Ruth Van Nistelrooy. Yo quería entrevistarlo o hacerle una cosita, pero obvio. No pude, tenía que dejar todas las valijas ahí y no volví a este. Y bueno, se me escapó, se me fue un VIP. Pero bueno, siempre me encuentro con algunos famosos. Pero bueno, interesante. ¿Hubo polo en Sotorandes? Hubo finales de la Copa de Plata. Los campeones en el alto handicap fue Lechuza, que le ganó a Dos Lunas, con Pascual Sáenz de Vicuña, que va a venir a jugar la triple corona acá en Argentina, el español. También en Deauville también el Cibao La Pampa ganó la Copa de Plata, la primera de las copas importantes, ¿no? Después viene la Copa de Oro. Bueno, ya hablamos de Aspen Valley y sigue el polo también en la Costa Azul en Francia. Pará, me quedo ensotorando un segundo. Sí. Ah, yo también. Voy a decir una cosa que no está media tapada, pero bueno, lo digo, pues es un programa de radio, tenemos que decir las cosas. Por que... Por supuesto. Ustedes saben que en el equipo de Lechuzas Caracas, al jugador, al capitán, uh-huh. No lo nombran allá en España, en el... Si ustedes ven el tablero, dice B corta. Opa. Y tampoco en el relato nombran el nombre de Víctor Vargas. Sí. Como que él no quiere que...
Nada. Se nota más, me parece, ¿no? Si no vuelvo al programa que viene. También me quedé pensando con respecto a ese equipo, ¿no? ¿Qué dupla la de Juan Martín Nero y Perón Stirling cuando juntos? A ver, todo el torneo que tiene el 50% de la Dolfina. Uh-huh. Sí, bárbaro. Sí, sí, impresionante. Jugaron juntos en Dominicana. Por eso. Y ganaron todo. Exactamente. Ahora están la Copa de... Habrá que ver la Copa de Oro. La Copa de Bronce la ganó Ayala con Facundo Pieres. Uh-huh. Y ahora empezó hoy la Copa de Oro, que es la más importante de lo que se está jugando ahora en Soto Grande. Bueno, y también está el mediano, el bajo. Mediano. Hay bastante polo por el mundo. La exhibición, ¿no? De Alpropolo también. De Alpropolo, sí. También hubo una exhibición del Alpropolo ahora en... De alto handicap. Con jugadores de alto handicap, exactamente. Te tiro así un ping-pong, si querés responder. ¿Alguna novedad en el mundo comercial, Fabián? ¿Sponsors que están apareciendo? Ahora, sabemos que Amarok, ¿no?, va a estar en la asociación. Sí. Aparentemente hay una pulsada importante entre las automotrices, siempre la hay, y sí. Supuestamente Volkswagen con Amarok sería el sponsor principal, o sea, el sponsor automotriz de la asociación de polo, porque sabemos que Mercedes-Benz se fue con el Artino, ¿no? Sí, el Artino le dijo Mercedes-Benz. Dios. Hablando de marketing deportivo, en instantes una entrevista con uno de los nuevos sponsors del Abierto Argentino de Polo. Si no nos responde, ¿no? Por ahí está en la reunión, es un tipo ocupado. Va a responder. Bueno, vendemos entonces. En instantes continuamos con Polo Radio, el único programa de alto handicap.